Sí, bueno, ya. Muchas gracias. Con el permiso de la mesa directiva. Como tal, la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar. Como todos sabemos, durante el proceso penal, en el caso de que no se pueda sujetar al sujeto activo de la comisión de un delito alguna otra medida cautelar y sea necesaria su retención a efecto de continuar con una investigación, puede proceder esta medida cautelar, que si bien es cierto, ha sido en algunas ocasiones por parte de órganos internacionales señalada como inconvencional, también existe la posibilidad de justificarla. Por un lado, se ha manifestado que viola la presunción de inocencia y el derecho a la progresividad y el debido proceso. Sin embargo, debido a los factores de violencia y al incremento de la inseguridad y de los delitos que tenemos en este país desde hace muchos años ya, es importante que se habiliten este tipo de estrategias de manera temporal. Para eso es la ley, precisamente para eso son las reformas, para eso subsiste un poder legislativo, para poder sobre la marcha enmendar lo que no está saliendo bien. Y creo que en materia de seguridad y en materia de procuración de justicia no llevamos 6 ni 10, llevamos más de 30 años que no estamos bien. Parte fundamental de ello es que en este momento se retomen y se amplíe el catálogo que existe para la prisión preventiva oficiosa y que exista la posibilidad de que los jueces federales, los nuevos jueces federales, puedan en su momento justificar el uso de esta medida cautelar a efecto de retirar un sujeto que está cometiendo delitos del entorno social para someterlo a un debido juicio. Por tal virtud, nuestro voto será a favor. Muchas gracias. Gracias.